a continuación Estela Paradelo vai facer unha presentación sobre unha perspectiva tamén da análise do risco na que se enfoca o coñecemento, a aprendizaxe a partir dos eventos pasados, dos desastres pasados. Que podemos aprender do pasado? Ven a ser unha síntese do que nos quere comunicar Estela. Cando que irás podes comenzar. Bueno, mi nombre es Estela, soy ingeniera técnica de topografía, pero ahora estoy cursando el máster, y el proyecto de máster mío lleva por título Investigación por ese desastre, estudio de incendio y evacuación de obras de 11 de 2002, es decir, del verano pasado. Entonces, voy a contar un poco cómo estamos llevando el estudio y los procesos que tenemos. Lo primero es preguntarnos por qué es importante hacer estos estudios de incendios forestales. Y es que los incendios son una amenaza para la población, causan un gran impacto ambiental, pérdida de especies, ecosistemas, incremento de la erosión, impacto económico y comprometen el desarrollo rural y la sustentabilidad de las zonas a las que están afectando. De los incendios ocurridos, por ejemplo, en España en el 2011, el 45%, o sea, casi la mitad, ocurrieron en Galicia, que es, hablando en superficie de España, el 23% representa. Este es un mapa del año pasado y, como podéis comprobar, sigue afectando sobre todo a la provincia de Orense, al sur. ¿Cómo se hace la lucha contra los incendios forestales? Pues está avalada por leyes, por estudios basados en modelados de incendios forestales y en experiencias pasadas, y por planes de actuación, que se basan en dos acciones, la prevención y la extinción. Por una parte, la prevención se centra en uno, actuaciones de vigilancia por medio de técnicos forestales, en hacer cortafuegos y en hacer rozas, o sea, limpieza de montes antes de la época grande de los incendios. Por otro lado, tenemos las actuaciones de extinción, que es durante el incendio, es decir, las brigadas que tenemos tanto aéreas como incluso el ejército cuando las situaciones ya son más caóticas, pero es eso, trabajo ya en campo. Y existe esta metodología que sobre todo se está utilizando en Estados Unidos y RDR, que lo que trata es juntar varias disciplinas, o sea, desde las ciencias de la salud, ambiental, socioeconómico, ingeniería, todo, a los desastres naturales, para mitigar los efectos que estos tienen, mejorar las situaciones e incluso mejorar las políticas. Dentro de este programa existe la metodología de investigación por ese desastre, que se basa en la reconstrucción de escenarios. ¿Por qué? Porque lo normal es que se estudie el incendio sobre la orografía, etc. Pero esta metodología lo que busca es más allá de lo que hay físicamente. ¿Para qué? Porque cuanto más información obtengamos, las decisiones que se tomarán serán más informadas y harán más eficaces las medidas para reducir el impacto económico, social, medioambiental, etc. Y, ¿cómo hacer esta reconstrucción de escenarios? A partir de la investigación. Hay muchas formas de investigación. Anteriormente Natalia nos contó este proyecto. Nosotros lo que estamos utilizando son las entrevistas. Bueno, hacemos una pequeña mezcla. A partir de las entrevistas a los actores involucrados en un incendio, realizamos la reconstrucción. O sea, por un lado tenemos el proceso dinámico del incendio, que lo vamos a hacer con FASAI. Bueno, lo estamos realizando con FASAI, que es un programa de modelado de incendios americano. Y el proceso de actuación de decisión de los actores implicados, que también es importante y no se estudia, que se basa en realizar entrevistas a los políticos y a la gente involucrada. ¿Dónde vamos a hacer esto? En Obarco de Valdeorras, que es un pueblecito de la provincia de Orense, al sur de Galicia, cuya orografía es una zona de montaña que la verdad es de difícil acceso porque tiene malas condiciones, malas comunicaciones. Y donde los cultivos principales son la vid y los castaños, que es lo que principalmente se quemó. Se quemaron un total de 1.500 hectáreas, que produjeron unos daños de 450.000 euros. Los municipios afectados son, por parte de Galicia, Obarco de Valdeorras, Carmallera y Rubia. Pero como estamos tan cerca de otra comunidad autónoma, que es Castilla y León, también afectó el viento. Los primeros resultados que tenemos es que las condiciones climáticas influyeron un montón. Esto produjo, como consecuencia, incertidumbre y complejidad a la hora de actuar.
tanto por parte de los vecinos como por parte de los medios, falta de coordinación entre los distintos agentes de lucha, lo que produjo una pérdida de tiempo y por lo tanto reacción de actuación de los distintos medios, y falta de gestión territorial, lo que conllevó preocupación y frustración tanto por parte de los técnicos como por parte de los ciudadanos de calle, y hubo una falta de medios que produjo temeridad y sentimiento de soledad y por lo tanto un aumento de la extensión del incendio. Aunque existan algunas discordancias entre las entrevistas que hemos hecho, se puede reconstruir perfectamente el incendio, incluso cronológicamente. A la hora de aplicar el método se ha comprobado que la información más completa proviene de la población, o sea, de los ciudadanos a pie de calle. ¿Por qué? Porque se convierten en actores principales, porque ellos son los principales que sufren y porque son los que más conocen el terreno y donde más información podemos sacar. Y por ahora, nada más. Muchas gracias.